Recibimos con mucho gusto aquí en el estudio a Luis Fernando Salazar, senador de la República y además aspirante a la candidatura de Morena para buscar la gobernatura de Coahuila. Señor. Bienvenido. Así todavía por la pandemia. Todavía. Encantado de saludarte, Chuchuy. estar aquí contigo, con una persona que además este, simpatizo mucho contigo y, y agradecido por estar con, con la audiencia de todos ustedes. ¿Cómo se encuentra Luis Fernando Salazar en este momento, de cara a lo que viene? Luis Fernando Salazar se encuentra optimista, fuerte, listo para ponerle cara a los retos que enfrenta a nivel profesional, a nivel personal, eh, dispuesto a aportar hasta donde tope para que Coahuila pueda convertirse en un estado que sea más democrático, con mayor empleo, más justo, este que se acabe la corrupción, que se gobierne de manera honesta y sobre todo contribuir desde este lugar o desde el que me ponga la vida, Chuchuy, para que el acabar con el, con el pueblo pobre, con el gobierno rico. Parece y muchos piensan que, que en Coahuila no hay pobreza, que en Coahuila no hay necesidades, cuando se compara a Coahuila con el resto de las entidades federativas. Ahorita platicábamos de Quintana Roo, que bueno, este, es una historia muy peculiar la de Quintana Roo, pero con muchos estados del sur o del sureste de México, a Coahuila no le va mal, pero a Coahuila le podría ir muchísimo mejor si aprovechamos los casi 100 kilómetros de frontera que tenemos con Texas, con Estados Unidos, la primer potencia económica del mundo, con la vecindad que tenemos, por cierto, muy buena la reunión el día de ayer. Eh, le, me siento orgulloso del presidente que tenemos de la reunión bilateral, planteó valientemente los temas eh, más importantes. Eh, muchos criticaban la posición del presidente porque no había ido a la reunión anterior de la cumbre y dejó su punto. Es un, eh, ha sido sumamente digna eh, la posición de este gobierno. Y que hace Luis Fernando ahorita eh, pretende ser el coordinador de los trabajos de la defensa de la 4T en Coahuila. Eso es muy importante, te voy a decir por qué, porque aquí en esta silla han estado senadores, han estado delegados federales, han estado funcionarios federales, y nadie dice nada de lo bueno que ha hecho el presidente. Sí, ha tenido sus errores, pero también ha tenido aciertos que se han traducido en beneficios para el país y para eh, los mexicanos. Pero no, todos vienen a hablar de ellos y nadie nadie hace por, eh, por pregonar, por presumir, por mostrar los resultados. Es momento de que no sabemos en Coahuila cuántos millones de pesos mensuales se ejercen en los programas sociales. Nadie lo ha presumido. Nadie lo presume y son más de 150 mil beneficiarios. Eh, te puedo decir que en gran medida el haber adelantado los apoyos durante la pandemia provocó que la economía no se detuviera. Viendo unos datos, Chuchuy, te puedo decir que eh, la paridad peso dólar eh, se mantiene prácticamente igual, es 1.2%, respecto a cuando inició el gobierno del presidente López Obrador ahorita. ¿Sabes que nunca había tenido el peso mexicano la fortaleza que tiene el día de hoy? Eh, hablemos del aumento en términos reales del 62% o sea, del 62%. Eh, en términos reales del salario mínimo, que decían que iba a venir una inflación rimbombante, que iba a acabar con la economía. Falso. El Se acabaron de las pensiones de los adultos mayores, que era bueno, un tema bueno, que teníamos el, pendiente. El en orgu... a, mí, a mí me implicó un orgullo enorme porque lo voté como legislador para hacerlo una, una garantía constitucional, un derecho fundamental. Eh, y además, quitar el candado. Porque se encontró la limitación de que no se podían actualizar eh, la las pensiones y con todo lo que ha pasado en actos de corrupción en, la en los fondos de pensiones y todo este tipo de detalles, el presidente tiene el acierto de, de meter la pensión universal universal a quien se ha pensionado lo del liste o de cualquier otro lugar, la pensión universal llega a todos los mexicanos sin importar distingos, colores partidistas. Son beneficios que, que llegan a cada uno de la, de la población. A México le tocaba un gobierno que pusiera en primer lugar a los pobres, a los más desprotegidos, y eso es lo que nos está dando este gobierno. Quien se sorprenda y quien diga, oye, es que yo quería que el presidente. No, no, el presidente está haciendo lo que dijo que iba a hacer, además lo está haciendo de manera responsable. Eh, las obras de infraestructura de este gobierno, imagínate tú. En el gobierno de Calderón anunciaron una refinería y les alcanzó para hacer una barda en seis años. Aquí la, la refinería Dos Bocas, que la semana pasada fue inaugurada, Olmeca, eh, la refinería, que el próximo año va a estar a, a producción a tope, realmente es una gran refinería, es una gran obra de infraestructura. Estamos ganando soberanía energética que no teníamos, el tren transísmico que va a conectar y va a competir en gran medida contra el, Panam el canal de Panamá. Eh, el Tren Maya, vengo de, de estar, ser delegado de, nacional de Morena en Quintana Roo y también eh, lo que va a implicar para el turismo, pues va a ser gigantesco. Eh, son, son obras que se dicen fácil, pero el gobierno está dando resultados y nosotros como coahuilenses tenemos mucha falta de agua en el resto del estado. No solo en el resto, porque estoy pensando ahorita en primera instancia en Torreón, pero en muchos municipios en la Carbonífera este, en propio cuatro ciénegas eh, que, que Monclova frontera. Monclova frontera se está terminando el agua el grave problema futuro que se nos avecina va a ser un problema de, de por falta de agua. Ya estamos viendo los problemas que tienen los vecinos de nuevo león Ya está y y muy y, graves. y ya este, están encendidas las alertas de lo que puede ser una, una sequía eh, en Coahuila yo vengo, tiene en su casa en Torreón, Coahuila. El programa de Agua Saludable para la Laguna, donde ya se está construyendo la potabilizadora, se va a conducir el agua desde las presas con acueductos de 65 kilómetros y va a dotar de agua limpia y pura a un millón mil habitantes. Un problema que vienen aquejando los coahuilenses de hace 50 años, ¿eh? Y gravísimo. Y hoy el presidente López Obrador pone el dedo en la llaga y lo viene a resolver. Y esto es algo que hay que presumir y de lo cual me siento profundamente orgulloso. Luis Fernando, eh, en caso de que, de, de que obtengas la nominación de tu partido a la candidatura y en caso de que llegues a ser gobernador, ¿la deuda de Coahuila tiene alguna solución? Para mí sí, es un tema que me sigue haciendo mucho, mucho ruido. Te quiero contar que... Frente a la Cámara, eh, decirte que llevo 11 años ininterrumpidos en una lucha en contra de la deuda. Tomé el Congreso, presenté denuncias, eh, acudí a Estados Unidos, fui el primer senador en presentar una reforma antideuda en el país. Y este, esta lucha personal, esta historia personal me avala como un gran opositor a, a lo que yo considero fue una injusticia para los coahuilenses. El hecho de que el presupuesto de Coahuila, que son 58 mil pesos anuales, esté destinado el 10% al pago de la deuda y que tan solo el 3.4% esté destinado a infraestructura y obra pública y que gastemos más en deuda que en salud, hay un grave problema. Lo más grave, Chuchuy, es que desde el 2011 al 2022 hemos pagado más de 40 mil millones de pesos. Debíamos 37 mil. Debíamos 37 mil millones de pesos, hemos pagado 40 mil en los últimos años y nuevamente seguimos debiendo 37 mil. ¿Qué hay que hacer? Hay que renegociar esto, ir, a, ir, ir incluso a litigio, ¿eh? A de, a, a, porque no, no es eres posible. eres abogado, le sabes. Sí, claro. Y yo sé que si alguien, este, un banco se excede y puede caer en, hasta en usura este, en cobrar intereses sobre intereses. Y renegociaciones uh, sobre alguien que está pagando una hipoteca, este, en un momento dado se puede acreditar esto en un juicio y decir: Yo ya te pagué. Yo ya te pagué porque era. Tanto intereses en este tiempo. Sí. No, o sea, no es posible que, que te he pagado 40 mil millones de pesos de 37 mil, que era la deuda original, y te siga debiendo lo mismo. Porque eh, el servicio de la deuda te impide tener recursos para obras, de, grandes obras de infraestructura que necesita esta zona, que necesita todo el Estado. Chuchu, y otra cosa bien relevante. Somos el segundo Estado más endeudado del país, pero somos el Estado número uno con la tasa de interés más alta en el país. Todos los Estados que tienen deudas, me refiero a la deuda subnacional, tienen una pagan una tasa de interés promedio de 4.2%. Intereses, eh, por ciento de interés anual. Coahuila paga el 6.7%. Y además, Chuchuy, eh, el plazo más largo. Entonces yo sí veo elementos suficientes para que sentemos a la mesa a todos los bancos que han hecho un gran negocio a costa de los impuestos y del futuro de Coahuila, que hoy nos falta infraestructura, que nos falta obra pública y que estamos gastando no solamente en este gobierno, en este sexenio, desde el anterior más en deuda que en obra pública. Eh, en, el, en las encuestas, ¿cómo vas? ¿Y, ¿Y qué te dicen las encuestas? Las encuestas nos dicen que hemos crecido, que somos eh, el personaje que más crecimiento ha tenido el último mes y medio, lo cual es alentador. Tenemos la mejor intención de voto respecto a cualquier otro compañero. Eh, y los punteros en estas encuestas son el senador Armando Guadiana, a quien acompañé el día de ayer a su informe legislativo, ahí? sí, con mucho gusto, es un buen amigo, y un servidor. Eh, hay otros compañeros que legítimamente aspiran. Es el caso de Reyes Flores, el superdelegado. Está, eh, hemos estado platicando con Javier Guerrero, que tiene un activo relevante. Eh, el propio subsecretario Mejía Verdeja, pero la realidad de las cosas y para el tiempo que falta, yo te podría decir que me siento confiado en ganar esa encuesta, pero hoy por hoy eh, los favoritos eh, en el sentido de que tenemos la mayor preferencia y el reconocimiento eh, de por parte del electorado es en este caso eh, un servidor y Armando Guadiana. ¿Se sí. respetarán las encuestas al interior de Morena? Yo, yo creo que sí, trabajé de cerca en, en el partido porque fui delegado nacional de Morena. Chintenero. Por cierto, es otro tema que te quiero decir. No solo quiero ser eh, un defensor de la 4T en Coahuila, sino que soy un obradorista convencido, eh, soy un militante, soy de todos los aspirantes quien tiene la militancia más antigua en Morena. Eh, ya le metimos votos a Morena y algo bien relevante, ya voté todas las reformas estructurales de la cuarta transformación que presentó el presidente. Tuve el honor grandísimo de posicionar la revocación de mandato en la Cámara de Diputados. Entonces, eh, yo creo que el propósito de llevar a Coahuila a otro nivel, a un grado de alternancia que no ha tenido implica dejar de lado el interés personal, poner por encima el interés del Estado eh, y que la unidad sea el, el propósito de lograr la alternancia. Eh, sin duda alguna, tu trabajo en el Congreso de la Unión, primero como diputado y luego como senador, te avala. Sí, me avala. Son más de 22 años de, de profesión, de carrera. Eh, fui diputado local. Fui dip senador de la República y fui diputado federal de mayoría. Las tres veces que he jugado una elección, las tres veces hemos ganado. Y la última vez era el candidato de Morena para la alcaldía de Torreón en el 2021 y fui sacado a la mala por las eh, autoridades electorales. Hubiésemos ganado esa elección. No había una, 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 una eh, encuesta que dijera lo contrario y todavía puedes preguntar en Torreón que sin haber hecho campaña sin haber este, aparecido en espectaculares, en anuncios, en televisión, en radio, nosotros obtuvimos 105 mil votos eh, de Morena contra los 63 mil que obtuvo propio Morena, pero en el 2018 cuando iba el presidente en la boleta. Entonces, para mí es un avance, me siento eh, que he trabajado por, a profundidad por, por, por defender a nuestro presidente y a la cuarta transformación. ¿Qué piensas de los candidatos que ya andan muy adelantados, poniendo espectaculares por todo el Estado? Aspirantes bueno, a candidatos todavía. Fíjate que eh, les recomiendo mesura en el sentido de que a mí, por una situación de este tamaño, porque me registré como aspirante alcalde de Morena y dije en Facebook: Oye, vengo de registrarme alcalde de Morena, no le metí pauta al video me cuantificaron la producción en 4 mil pesos, eh, por eso me cancelaron una candidatura. Entonces es poner en riesgo eh, el propio movimiento. Eh, las reglas electorales están claras y hay que cumplirlas. No dudo que haya habido injusticias, en este caso, en mi caso personal, en el caso de Torreón, pero ello no me, no me este, avala, este, aunque alguien haya actuado de manera parcial. Decir, bueno, voy a violar la ley una y otra vez. Este, el proceso electoral en Coahuila inicia el 1 de enero del 2023. Hoy es tiempo de defender al presidente. Hoy es tiempo de salir en la defensa de la 4T. El 1 de enero será el tiempo de designar al candidato eh, a la gubernatura de Coahuila. ¿Cómo te gustaría ver a Coahuila en el 2030? Un estado... Eh, próspero que sentó los principios de la cuarta transformación, que los gobiernos se dan de manera austera, se dan de manera eh, transparente, donde el pueblo tenga el absoluto control de las decisiones más relevantes y no para deslindarse de lo relevante que tiene que hacer un gobierno, sino para mantener al gobierno informado de lo que tiene que hacer. Quiero ver un gobierno que acabe con la corrupción. Un gobierno que se ponga en una vitrina de honestidad, un gobierno que ahorre recursos y que destine el presupuesto a los más desprotegidos. Un gobierno que aproveche, que haya crecido enormemente aprovechando los cientos, casi cientos de kilómetros que tiene con la frontera de Texas. Es más fácil, fíjate, Chuchuy, ir al otro lado, si tuviéramos 20 kilómetros más corto, ir a Saltillo y ahí Paz Texas, cruzar Estados Unidos por Coahuila. Que por propio Laredo Tamaulipas, además más seguro. Pero mucho más seguro. Mucho más seguro, porque la 57 es más seguro. Pero no solo eso, no, no lo ocupamos porque el tipo de aduana que tenemos en Piedras Negras no es una aduana tipo 1. Entonces, ¿por qué? Porque no contamos con la infraestructura, no, no hemos construido las carreteras, no hemos construido los anillos periféricos que cruzan alrededor de los pueblos, sobre todo de la carbonífera y de la región centro. Si tú transitas de 400 negas a San Pedro no hay una sola señal de internet, no hay una sola estación de gasolinera, no hay absolutamente nada. Y también si quieres ir de Torreón a la frontera lo más corto es irte por el lado de Coahuila. Yo creo que ya quisieran muchos estados tener esta ubicación geográfica. Preguntemos al estado, que estamos el estado vecino de Nuevo León, con 500 metros de frontera en Colombia, mira. Ahora sí que. El desarrollo económico. El desarrollo que hicieron. Que hicieron. Y, y que provocaron y, y que están impulsando. Y porque se disputan, Todo el tráfico pesado se va por ahí. Se disputan a Laredo, Tamaulipas, que a nivel de transporte es la que más, más, Pero más potente. ¿Cuántos años tenemos esperando la modernización de la frontera, de lo, del puente internacional de Ciudad Acuña? Y ese es un tema estatal y federal pendiente. Acuña necesita Para mí, infraestructura. Para necesitamos un gobernador emanado de Morena. Que haga las gestiones necesarias frente al presidente López Obrador. Morena no solamente va a ganar el 23, va a ganar el 24. Y, y, y tenemos que tener un gobernador que gestione de manera eficiente todo esto y que aproveche la ubicación geográfica de Coahuila, porque este es nuestra gran oportunidad. Es distinto ser vecino de Belice, con el respeto eh, a los países centroamericanos que que ayudan incluso a la economía también de nuestros de nuestro, estados este, nuestros fronterizos. de nuestros cruces fronterizos a tener a Texas este de verdad el por estado eso, que mueve a Estados Unidos nada más con decirte que algo nos ocurre que en los últimos 20 años un millón de coahuilenses han decidido emigrar y emigran porque dicen es que hay empleo sí pero no el empleo que nos merecemos no al que aspiramos los coahuilenses porque no somos cualquier estado somos territorialmente el, estado, el tercer estado más grande del país, con la front, una, la, segunda, la tercera frontera más grande en el país, con la potencia económica más grande del mundo. Nada más, nada más. Y el Estado más innovador de la Unión Americana. Así es. Antes de despedir a Luis Fernando, vamos a ver el cartón del profesor Mendoza, donde por cierto se lo dedicaron a Luis Fernando. Eh, ahí el profesor Mendoza le puso el talento que suele, que suele aplicar a sus cartones y se llama Asomo, el cartón del día de hoy. Y ahí aparece saliendo de una botella y levantando una corcholata a Luis Fernando y allá va. El líder en las encuestas, hasta el momento, el ingeniero Santana Armando Guadiana Tijerina. Está bonito, está padre. Ahí está el ver, cartón. Ahorita lo, lo veo, qué, qué, qué bueno está. Ahí está, el cartón de Mendoza del día de hoy. Luis Fernando, muchas gracias, no gracias, te pierdas, chistui. te esperamos más seguido por aquí. Dios te bendiga, a ti y a tu familia. Un saludo a todos aquí en el estudio y a toda la audiencia que, de Saltillo, de la región sureste, que, que los quiero y los abrazo. Gracias.